Yo creo que va a ser una pelea bien interesante para el otro. Y ahí es que se va a probar si está en su nivel de 5 y 0 y demostrar que de verdad está en ese 5 y 0 porque es un buen prospecto. Y yo creo que ahí está el boxeador adecuado para demostrar que tiene la calidad para llevarla a otro nivel. Si no pasa por pajita, estamos hablando de que estamos en un nivel de B o C. La preparación mía va bastante bien, bastante fuerte, bastante bueno, ya como ves, va bastante bien la preparación y espero que sigamos así. Bueno, va a haber un Andrés distinto, buscando, si es que bocear vamos a bocear, si es que pelear vamos a pelear, vamos a hacer una guerra allí, porque voy a hacer todo lo posible para salir victorioso, si Dios lo permite. Y es un peleador que va para el frente del tiempo y en eso estamos trabajando, en mantenerlo siempre fuera de distancia y así. Pues el que me conoce sabe que yo voy a darlo todo en el ring y si el muchacho no está bien se va a buscar un lío conmigo. Nada, que espero que se esté preparando bien, porque yo lo estoy haciendo y espero de lo mejor de mí. Estamos motivados, ya que voy con un invicto, con eso es lo que a mí me gusta pelear y estamos gozando. Una victoria con gente me caería bien. Esa victoria, pues, bueno, digo yo que espero que esa victoria me suba un poquito, como ver, no sé. Bueno, al que le gusta ver un boxeo caliente, una pelea que todo el mundo le gusta, al Tommy Dame, que se cita el día 9 de septiembre en Cataño, que allí los vamos a poner a gozar. Espero que se den cita porque va a ser una guerra, una tremenda pelea. Eso le propongo, va a ser una buena pelea. Pero ya estamos cayendo en condición poco a poco. O sea, estamos viendo la diferencia en cuestiones del cambio de entrenador. Está siendo un poquito más responsable pues en los entrenamientos como tal y nada, esperando que llegue el día para ver qué nos trae este Ojo Santiago. Nada, que estamos ready para la prueba, para que vean pues el talento de él y en qué nivel está. ¿Cuál tú crees que es la mejor cualidad de Ojo Santiago? Tiene muchos recursos boxísticos. Nosotros vamos a hacer el trabajo en esa pelea y todo el mundo va a ver el gran talento que él tiene.